La Negra Pop. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. La Negra Pop, el sonido de tu vida. Estamos con la señora Lizzy Tagliani, que ha venido de visita. Gracias, Lizzy, por venir a visitarnos un rato. Ah, no, muy contenta. Siempre. Vos sabés que me encanta. Bueno, la pop fue... Vos empezaste en la pop. En la pop. Oh, no, claro, estabas con Santi en la pop. Sí. Y di unos primeros pasos por otra radio y después automáticamente con Santi en la pop y después con el Coco Silly. ¿Con qué otra, en qué otra radio diste los primeros pasos? En Vale. Ah, no sabía. Sí, 2 o 3 días. ¿Y qué pasa? ¿Por qué duraste tan poco en Vale? Contame. No empecemos. Qué mal, tengo un retorno espantoso. Ahí arranqué. Iba a peinar a una conductora. Ah, es cierto. Temprano. La conductora buenísima, y copadísima. Una conductora que te hacía muy feliz, ¿o no? Contame. Muy feliz, muy feliz. ¿Quién te descubre? ¿Santi del Moro? Y claro, un operador, Guille Bidondo, me veía ahí y le decía, hay una travesti que te cagás de risa, que no sé qué, supuestamente le decía todo eso a Santiago, tenés que traerla, y así me termino yendo a lo de Santiago. Pero vos ya eras la peluquera de la conductora. Claro, pero yo ya era peluquera de antes, no es que un día me amaneció. ¿Y estudiaste en la peluquería sola? No, no estudié peluquería. ¿Pero cómo nunca cortás el pelo mal, entonces? Pero no, corto fantástica, peino fantástico, hago todo fantástico, porque soy fantástica. ¡Fantástica! ¡Fantástica! No, pasa que resulta que todo empezó así, el tema de la peluquería. Yo estábamos con unas amigas, venía la época de irnos a Villa Gesell y venía más o menos, era octubre, te estaban planeando las vacaciones y mi mamá, por supuesto, me dijo, mira, no hay plata acá, se terminó. Acá, y a vos te gustaba la guita más que la vida. Claro, y dijo, acá o se trabaja o se estudia, pero no hay plata para nada. Yo dije, primero dije, bueno, me voy a hacer monja. O trabajar o estudiar, decía ir monja, pero bueno, no pude, así que agarré y una amiga mía, Karina Luzupone, me dice, mira, tengo un trabajo en una peluquería, venite los fines de semana. ¿Qué edad tenías? A sudar. Y yo ahí ya tenía 25, yo empecé de grandecita. Pero boluda, ¿qué hiciste todo el tiempo antes? Vivía de mis padres. Pero, ¿cómo vivías de tus padres? Mamá no paraba de trabajar todo pero el día. Pero la hacías laburar limpiando. Bueno, mi sueño de chiquita era comprar... Le decía a mi mamá, ¿vos qué querés ser cuando seas grande? Yo le decía, mamá, yo cuando sea grande quiero ser colectivera, así te puedo llevar a tus trabajos. Hay una turra. Ahora, ¿por qué? La quería explotar hasta un último momento. Pero vos querías que tu mamá te mantuviera siempre. Claro. Y tu mamá trabajaba y vos no hacías nada. No, yo no hacía nada. Pero yo quiero contar que Lizzy, cuando viene a alguna reunión o lo que sea, Lizzy no te levanta un plato, no lava, no levanta, no hace nada. Jamás nada. La vas a ver jamás. Ayudando. Mira, yo siempre cuento que... Digna, siempre. Digna. De las cosas que más me entristecen de no que mi vieja no esté en estos momentos de tanta de tanto dinero. Soy de bonanza. De tan millonaria que soy. Es que no pueda disfrutar de no haya podido disfrutar de todo cuando la he explotado de una manera, porque ella venía de trabajar, vivíamos en una piecita que siempre lo cuento, con un baño afuera, no paraba de laburar y yo decía, ¡ma! ¡Ma! Y ella entraba del fondo, me alcanzaste el agua y estaba enfrente mío, pero no ni me movía un centímetro. Y ella te lo alcanzaba. Pero a mí lo que me llama la atención es que por un lado ella te hacía todos esos gustos, pero por otro lado te ponía bien los límites, agarraba un cuchillo cada uno. Claro, ella armaba todo. Era muy cruda. Entonces yo a veces la romantizo un poco para, no para dejarla bien, sino para poder contar las anécdotas un poquito mejor. Pero siempre ella me ha educado para que yo me defienda sola y haga todo sola. Pero con el trabajo ella era así. De hecho, yo salía a buscar trabajo. Una vez fui con una amiga, Analía, fuimos a conseguir un trabajo. Venimos al mediodía, me acosté a la siesta porque quedé agotada de buscar trabajo. Y me llama el tipo. El laburo. Sí, dice, ¿no puedes venir a la tarde? Le dije, ah, no, es muy rápido. No querías puedes, laburar. ¿Y para tu vieja cómo fue? Porque le preguntábamos a la Toni tempranito cómo había sido su transformación travesteril en un campo. Para vos, en un medio tan pobre y en un medio donde tu vieja... ¿Cómo lo hiciste? Mira, yo no tengo registro de cuándo fue que empezó. Lo que sí, siempre cuento una anécdota de un día, el Día de la Raza se llamaba en ese momento, un 12 de octubre, que me tocó de escocés a mí. Y cuando me puse la pollerita, salgo del colegio y le digo a mi mamá, mamá, a partir de ahora quiero que me llamen Carla Marina Marconi. Y mi mamá se da vuelta así
Y me dice, ¿y por qué Marconi? Nunca le preocupó. No. Que me... Es que tu mamá tiene una cabeza increíble. Así que a partir de ahí, y una tía, mi tía Norma, el otro día estábamos hablando y me dice, yo siempre pensé que a los 7 años que fue en esa fiesta, que mi mamá entendió que yo era una chica. Pero no, mi tía me dice que ella a los 3 años ya sabía que yo no era Luis. Cuando yo tenía 3 años, mi mamá un día le dijo, ella no es Luis. Él, porque siempre me trataba de él, pero él sabía, era rara la relación con mi mamá. Y siempre me acompañó. Ella me sentó a los 13, por ejemplo. ¿Tu tía? Mi mamá. A tu mamá. Mi mamá me dijo, vos porque si no te querés poner ropa de hombre, no te la tenés que poner, vos tenés que ponerte la ropa que vos querés. Y a partir de los 13 años, salvo para ir al colegio, porque ella me decía, mirá, no vas a poder vivir del aire. O sea, hay cosas que vas a tener que negociar. A mí me gustaría estar todo el día en Bombacha y Corpiño. Decía, pero no podía trabajar en Bombacha y Corpiño porque me van a echar. Me decía ella en ese momento, porque amaba estar en Bombacha y Corpiño todo el día. Andaba desnuda, cómoda. ¿Le sacabas la ropa a tu vieja? No. No, cuando de chiquita no me gustaba la ropa de mi mamá, me daba vergüenza, porque lo relacionaba con la pobreza. Con el laburo, con la pobreza. Claro, y yo quería ser como las que veía en la tele. ¿Y dónde sacabas esa pilcha? Y entonces me hacía con las sábanas, con las toallas, me hacía pelo largo con la toalla y todas esas cosas. Y después, y como después siempre estuve vestida de nenita, no tuve tanto problema. Pero bueno, mi ¿cómo vieja... estuviste siempre vestida de nenita? ¿De chiquita? Y a los 13 ya siempre ropa de mujer me compró mi mamá, salvo el ¿y al colegio? No. No, al colegio no. Al colegio. Por eso, mis días más lindos del colegio, los únicos que me acuerdo son los de gimnasia, los días de gimnasia, porque como el uniforme, todos teníamos el mismo uniforme, entonces yo podía ser quien yo quiera. Con el otro era más distinto porque se notaba que era un chico. Claro. Y tu mamá, qué loco esto que tu vieja, porque viste que por lo general los padres, para protegerte de la fuera, de que no te peguen, de que no te maltraten por ser distinto, lo ocultan, prefieren, no, lo hacen, bueno, no, vos no tenés que mostrar nada de esto, porque pero a veces, muchas veces por miedo a que los nenes sufran, a que las nenas sufran esa discriminación. A tu vieja me mata que haya tenido esa capacidad. Me mandaba al frente. Yo un día entro llorando y digo, mamá, dos cosas me pasaron puntuales que me las acuerdo siempre. Es un día entro llorando y digo, mamá, en la esquina, el negro, no le quiero decir el negro chaque porque dice que después le dicen de todo porque todavía somos amigos. Me dice maricón, entonces entraba y dice, ¿y vos qué sos? Yo quiero ser nena. Dice, bueno, entonces vas a volver. Le vas a explicar por qué te tienen que decir que sos, por qué te tienen que tratar de nena. Y si llegás a volver llorando, te recago a trompadas yo, me decía. Así que me mandaba de nuevo. Así que yo iba y les explicaba. Pero iba y les explicaba y pasaba con mi mamá y me decía, adiós, niña Carla, me decían los chicos. ¿Y sentías que habías ganado un lugar cuando pasaba eso? ¿O te sentías...? Sí, yo lo vivía como con mucha naturalidad, porque mi mamá me hacía vivir así, ¿viste? Y la aceptación, y la otra familia, digamos, de parte de toda tu familia, sí, también, aceptación total. Sí, mi mamá no le importaba mucho lo de afuera. O sea, ella la familia eran vos y ella. De hecho, me enseñaba cómo contestar si alguien me decía algo, me enseñaba palabras. ¿Qué te enseñaba? Porque enseñémosle a los chicos. Ella me decía, si tu tía Norma te dice tal cosa, vos le contestás. Me contaba algo de su vida privada para que yo le remate. Te daba poder, boluda. Información es poder. Un día, a los 13 años, que empecé a escribirle cartitas de amor a los chicos, que me empezaban a gustar los varones, entonces ese día, creo, a la salida me fajaron los pibes. Pues le escribía a todos, pero los de quinto año. Entonces le escribía a todos que estaba enamorada. No, a todos les gustaba. Y primero fuimos adelante del director y dices, ¿usted sabe lo que es esto? Sí, le digo, son cartas con mi mamá. Sí, pero está mal lo que está haciendo. ¿Por qué está mal? Son cartas de amor. Y dice, bueno, le gustan todos, ¿qué quiere que haga? A mí también me gustan todos, decía mi mamá al director. No. Y bueno, ese día me acuerdo que los pibes me fajaron a la salida del colegio y una chica que se llama Mónica Escobar se sentó conmigo mientras yo lloraba y me decía, yo voy a ser siempre tu amiga porque yo te acepto como vos sos. Entonces yo vuelvo feliz a mi casa y le digo, mamá, es el día más feliz de mi vida porque tengo una amiga que se llama Mónica y que me dijo que me acepta como soy. Y mi mamá estaba haciendo un guiso, me acuerdo, se da vuelta y dice, ¿y quién es Mónica Escobar para aceptarte como sos? Te preguntó si vos la aceptás a ella como es. Otra vez toda la vida. Diosa total.
Diosa total. Era, todo, era una diosa, guerrera todo el qué tiempo. Guerrera tu vieja, ¿no? Combativa. ¿Y esto de cagarte a trompadas pasó muchas veces? No. Esa sola vez. Y después ella me hacía también que me tenía que defender. ¿Y cómo te enseñaba a defenderte? Y practicando con cosas horribles. ¿Cómo? Me decía que tenía que fajar. Si me fajaba, que trate de no darle bolilla. Me decía que no le dé importancia a las cosas que me digan. Y por eso yo nunca me pueden decir 100.000 cosas que no. Ella dice, no escuches, dice. De mí también se dicen un montón de cosas, decía ella. Y yo solo escucho lo importante. Vos te vas a dar cuenta cuando decía, tenés un nudo en la panza. Cuando sientas un nudo en la panza, ahí tenés que pelearte. Cuando solamente sea una palabra que no pasa nada, dice, vos seguís caminando, ni escuches lo que te estén diciendo. Pero tu hija, una sabia, pero... Sí, porque ella sostenía que se peleaba solamente cuando uno sentía como un calambre. Una cosa en la panza. Hay algo que te dicen que no vas a poder evitar pelearte, o contestar, o debatir, o discutir. Y hay otras cosas que te dicen y solo empezás a discutir porque sabés que tienen que... Cuando te dicen maricón... Dice, vos te estás enojando solo porque te dicen maricón, pero vos ya sabés quién sos. O sea, el que tiene que entender el concepto es la otra persona, no vos. Entonces vos, si eso no te afecta, si no te duele, no le des importancia. Hacé de cuenta que te dijeron qué diosa que estás y seguí caminando. Sí. Lizzy Tagliani, señores. Una diosa. No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquier me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer, nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Negra Pop. La Negra Pop. Para el Fight Clotin de las 11 vamos a necesitar dos salidas del placar, tres historias de pueblo y una docena de películas de mierda. Esto lo batimos con muchísimas dudas y directo al fuego durante un buen rato. Un buen rato. Antes de emplatar agregamos una moraleja sin sentido. Ahora sí, tenemos nuestro Fight Clotin listo para comérselo todo entero. Fight Clotin. Una receta secreta que te compartimos todos los días. ¡Ay, qué gorra barra bravina! ¡Ah! Adriana Aguirre. B. Bandana. Búnker. C. Cacho Rubio. Carmen Barbie. ¡Marianísima! Chota. Chespirito. D. De Brito. Ángel. El 10. Maradona. F. De For Ricardo Farro. Moni Faso. G. Guillote. Guido Su. Dame la G. Dame la U. Dame la I. Dame la D. Dame la O. Guido Su. Todo bien con Guido Su, lo queremos con su restaurante demasiado y todo eso que fue clausurado y todo eso, pero ¿saben? ¿Saben
¿Pero saben quién soy yo? ¿Quién? Soy la Barbie, la maestra de glamour. Te lo pido todo a vos. Hasta la cola, escenario. Soy la Barbie de glamour. Te las explico todo a vos. Lluvia dorada de famosos. ¡Wow! ¡Qué ganas de lluvia dorada de famosos! ¡Wow! ¡Qué ganas de fundar una tetera en el Centro Cultural Kirchner! Bueno, no, 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 Barbie, tetera. Debe acá. Haber. Sí, debe haber. La mariquita culta es medio piola. Y en cualquier momento se rompe una bombita, ¡pum! Acá estoy. ¿Viste? Pero hoy no estoy para hablar. Debido al éxito que tuve, escúchame. Debido al éxito que tuve la semana pasada. El éxito que tuve, gordo. El éxito que tuve la semana pasada con el tema teteras. Vuelvo con el tema, pero el tema cruising. Yo voy a ir al baño primero. Cruising. Bueno, cruising llámese, dícese, del ejercicio de encuentros sexuales homosexuales en público. Este programa hoy es todo a todo puto. Basta. ¿Qué pasó? Elizabeth, yo estoy prestando un servicio, por el amor de Dios. Y que lo bien que lo haces, Barbita. Y hoy se sigue practicando constantemente, porque uno se piensa por el tema de las aplicaciones, ay, se bajó todo. No, se sigue practicando. ¿Quieren saber el origen? De hecho, debe haber aplicaciones para poder coger... Hay de todo. Me empapé, aparte de la lluvia dorada de famosos, con todo este tema. El origen de la palabra cruising es bastante confuso. Sin embargo, se sabe que se deriva del femenino holandés, cruisen, que significa cruces. ¡No, boludez! Cruces, todo eso. Cruces de miradas. Se cruzan. Se cruzan, se cruzan miradas, se cruzan miradas en bulto. Recién acabo de mirar un bulto acá que no lo voy a mencionar. Loca me volví. ¿Estás para hacer un cruising en el Centro Cultural Kirchner? Acá, en el estacionamiento. Acá no, porque no da para cruising. Bueno, se desconoce cuándo fue adoptado por los gays. Lo que sí sabemos, esto es cultural, que cabe acá en el Centro Cultural Kirchner. ¿Qué fue? Que sabemos que deriva, que nació en 1810. Muda. Las mariquitas nobles no tenían paz en esa época. Y se dio el primer registro de un grupo arrestado por tener sexo en público. Muda de David. Los acusados hoy son conocidos como The Bear Street Coterie. No me pregunte el significado, porque vaya a saber. Pues lo conformaron un grupo de hombres que se reunieron en la calle esta en Londres para tener un encuentro sexual. 6 de ellos fueron condenados por intento de sodomía. Sodomía en público. Sodomía en público, porque ¡ay, loca! Y la autoridad los ridiculizó en público, hizo de todo. Embravecida, la sociedad culta le empezó a tirar peces, comida podrida. No. ¿Cómo peces? Pescado, porque una vez que sale ya están muertos. Es verdad, Lizzie. Es verdad. Pescados, comida podrida e incluso... gatos vivos. ¡Toma, gato! ¡Miau! Y se te pegaba la cara. Por desgracia, dos de los participantes no corrieron tanta suerte. Y a pesar de no estar presentes en el momento del arresto, porque estaban de mironas, de guayeras, estaban ahí, las condenaron por sodomía a muerte. No, si era noche. La gente para mirar, ¿viste? Hay una pelea, o dos personas cogiendo y vos parás a mirar. Claro, eso es, claro. Entonces las taradas estas que miraron, que encima no hicieron nada, las mataron. El cruising hoy tomó vital importancia, porque uno quiere como ir al pasado, ir a empaparse. ¿Viste que viene lo vintage? Bueno, el cruising no dejó de existir y cada vez se usa más. Yo he visto unas páginas que son tremendas. Todo esto lo resalto en los años 60 y 70, comenzó todo este quilombo de nuevo. ¿Por qué? Porque con los gobiernos de derecha, los gobiernos militares, todos esos gobiernos como que no te dejaban ni aparecer en público. O sea, esto ya lo expliqué la semana pasada sobre lo que pasaba. Hay una película que la tengo que buscar, que es una película de Al Pacino que se llama Cruising. Y trata todo esto. No. Yo lo tengo que buscar, no sé dónde la voy a encontrar, pero tenemos varios sitios en Buenos Aires. Y para eso estoy acá, para prestarles un servicio de a dónde podemos ir. Ante todo, en una época se usaban distintas pulseritas en nuestros países. Son como teteras al aire libre. Libre, fresco.
aire, fresco. Respirás, estás sana. Pero bueno, no tan fresco a veces. A veces muy fresco. A veces no, caliente, caliente, caliente. Pero algunas muy, muy organizadas llegaron a usar pulseritas. ¿Para qué? Para identificar sus roles, chicos. Entonces, por ejemplo, las pasivas andaban con una pulsera color amarilla. ¡Mi amor! ¡Amarilla! Después las versátiles, que le doy a todo, verde. Y después, las que eran activos, furiosos, tenían un rojo. Vení, vení que te rompo todo. Yo la usaba por la envidia nomás. No. Ahora se me va a hacer el agua, se me va a hacer agua a la boca con todo. Bueno, el tema es que yo estoy acá, para ir a hacer cruising, hay que ir preparada de la vida. Preservativo ante todo, educación y respeto por encima de todo. Tampoco si te dicen no me gustás, no insistas, porque te van a dar un cazote que te van a dar vuelta. Después, menores no, obviamente. Por supuesto. Hay que denunciar las agresiones. Si alguna viene y se hace la mala, policía, policía, claro. Ante todo. Y tengo para mencionarles los distintos lugares donde pueden ir. Tenemos acá. Anotamos. Anoten. Parque Las Heras. ¿En Parque Las Heras hay cruising? Sí, pero querido. Pará, a toda hora, porque yo iba al colegio no, ahí. No, por favor. No, el cruising en el Parque Las Heras es especialmente los fines de semana a partir de las 12 de la noche. O sea, viene la feria, la feria. Te metes ahí y te quedas. Chicos, también, si tenés una nanita, te cortaste y vas al Hospital Fernández, en el Hospital Fernández también tenés. ¿Adentro? Hay que usar barbijo. En el quinto piso, los baños son muy poco utilizados. Te vas hasta el quinto. ¡Ay, estoy enferma! Te vas al ascensor, quinto piso. Pero una pregunta, profesora. ¿Eso no cuenta como tetera? También, pero te estoy dando nuevos lugares. No seas rebelde, alumno. La Biblioteca Nacional, chicos, son lugares cultos. Ya te estoy dando un circuito. Si en el Parque Las Heras no tuviste suerte, de ahí te vas al Hospital Fernández. Y del Hospital Fernández te vas a la Biblioteca Nacional. Los baños también del quinto piso, parece que el quinto piso es el último. Furioso. Ahí tiene que ir con una clave. ¿Cuál es? Cervantes. Vos decís Cervantes y es como que estás autorizada para el baño directamente. También, chicos, tenemos Buenos Aires Design. Toda la zona te estoy dando. En ese lugar tenemos mucha, vieron que en los fines de semana ahí explota de la vida. Los baños del primer piso son bastante vigilados. Uh-huh. Entonces vos ahí tirás la caña, pescás a alguien y ¿dónde te lo llevas? Al baño del estacionamiento directamente. El baño del estacionamiento es tierra de nadie. Buena esa caminata desde el baño del primer piso hasta el estacionamiento. ¿La hiciste? No, me imagino. las dos personas ahí caminando. Sin decir nada. Haciéndose las disimuladas. Haciéndose las mudas. Bueno, después tenemos el clásico de toda la vida que es Plaza Pakistán. Plaza Pakistán. ¿Cuál es Plaza Pakistán? Plaza Pakistán está detrás del hipódromo, bordeando las vías y ahí se legendaria. Hace. Legendaria. ¿Ah, sí? Mi vida. Yo conozco una famosa que directamente iba con el shortcito de ciré, el brilloso, sin nada abajo. Y en un momento quedaba en musculosa y sin nada abajo y paseaba por ahí. Sí, después lo decimos. ¿Vos sabés quién es, Lizzie, o no? ¿Qué te reís? Sí, un famoso sé yo. Sí, bueno. Bueno, ahí tanto de noche como de día, obviamente que de día es muchísimo más tranquilo. Después tenemos un clásico, que si salimos de acá, podemos ir a la Reserva Ecológica. Claro. Caminar. Mi vida, acá te vas a caminando. A pasitos nomás. Lugar ancestral, si los hay. Que el otro día se perdió un chico, pobre, en la Reserva Ecológica. Pero nadie lo... Ojalá no haya visto nada. Lo tuitearon y nadie le creyó nada abajo. Lo pusieron en la nota del pobre chico que se perdió acá en la Reserva Ecológica. Y todo el mundo, ¿qué se va a perder? ¿Qué se va a perder? Estaba loca, mi amor. Tenía una cara de mirona tremenda. Tremenda. Después tenemos Ciudad Universitaria para los que van a estudiar. Ahí está. Ay, sí. En los baños. Está la Reserva Ecológica también de Ciudad Universitaria que debe haber. Ay, fiesta, mi amor, donde estaba la Villa Gay en un momento. Ahí a un costadito. ¿Viste? Tremendo. Bueno, ahí en el pabellón 3, primer subsuelo, lado River, tenemos los baños ahí, se prenden fuego. Fuego. Está bueno, vos salís de la cancha y de repente te vas a dar una vuelta. Te pusieron una mala nota en la facultad. También. Ay, qué nerviosa que estoy. Ay, ¿qué pasó? Si yo estudié. Y te vas a descargar. Y es válido. Entonces vas, después de levantar a alguien en el baño, se puede ir a la escalera de emergencia y subir hasta el cuarto piso. Y ahí es un aquelarre directamente. Ahí directamente queman brujas. A ese nivel. Ahí viene...
Fiesta Nacional del Salame. Totalmente todo para los chicos. Si te gustan los científicos, ese es tu lugar, ¿no? Ese es mi lugar. Yo ya tengo ganas de ir. Y después tuve dos mensajes de los oyentes que me dicen, en el Jumbo de Almagro y el baño de hombres es una tetera. Muy cerca de mi casa. Ahí, mirá. Pero es que ¿nos querés contar algo? Porque estás sabes mucho. Estás con... No, sé dónde queda el Jumbo de Almagro, nada más. Está muy, muy... Sabes mucho. Bueno, el tema es que hay un inconveniente. Porque un señor fue a quejarse en el mismo supermercado porque hay un salón de juegos para chicos. La marica a veces se desubica un montón. Sí. Entonces, donde se festejan distintos cumpleaños. Y fue al baño y le propusieron hacerle cosas a este señor. ¿Y se enojó por eso? Y se enojó y dijo, ay, ¿cómo? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Usted qué me propone? ¿Qué pretende usted de mí? Un cumpleaños infantil, señor. Sí, pero no fue con el nene, fue sola. Y la muy buchona fue a los de seguridad de ahí, de este supermercado tan importante, y los fue a botonear. Y dijo que él dijo que jamás pensó que iba a haber algo así en el baño. Un botonazo. Y después tenemos zona oeste. La zona este, las chicas de zona este tienen... Hay un movimiento que yo hice, a ese fui, a los baños del Shopping Nine. Los baños del Shopping Nine tienen que ir porque ahí, mamá los dice, es... ¿Dónde es el brillante Shopping Nine? Autopista del oeste. Sí. Antes de... vas a verlo, ahí en 25 kilómetros de acá. Bien. Shopping Nine, después vamos, dale. Yo ahora tengo que ir a ver a mi familia. ¿En el baño? Ahí va. En el baño de planta alta se prenden todos ahí. Tremendo. Después tenemos un bosquecito, que para los que están escuchando en el oeste, que es el bosquecito de Plaza Buján en Moreno. Los baños del Shopping Linier, estoy hablando de todo... Esa hay una placa con tu nombre ahí en ya. Esa, el Parque Buján, yo una vez fui con 8 personas de cruising. Fue tremendo, Lizy, la verdad. Ocho conmigo, fuimos en una combi. Fuimos en eso. Y, ay, se hace la decente. Fuimos en eso, dice ella. ¡Qué gorda atrevida! ¿Tenían la cintita de colores o en esa época no se usaba? Yo era la amarilla furiosa, pasiva, compulsiva. Entonces, fuimos a ese lugar, a la Plaza Buján, y fue... La verdad que en esa, ahora hay una facultad, pero a un costado dejaron tipo como unos resabios de una vieja época, pero no es lo mismo. Pero en la época que le cedieron el lugar. Le cedieron un lugar a la facultad, pero al costado para los chicos que descarguen. Los baños del shopping Carrefour Vélez, ahí tenés que entrar por la rampa de autos al subsuelo, se estacionan y a los baños. Los baños de hombres están lejos, tienen que caminar mucho. El lugar está excelente, pero parece haber sido diseñado por un arquitecto tetero directamente. Porque está diseñado con unos baños enormes, donde tenés tu lugar para la intimidad, que no lo vas a poder creer. Los baños de la Farola de Niers, estamos diciéndolo, que pueden ir todos. Una napo, por favor. Una napo. Y los baños de la confitería, la del café famoso, ay, no quiere decir marca, que está en Liniers. Liniers se prende fuego, chicos. Y quiero que tengan todo esto en cuenta porque es todo increíble. Esto fue el dato que les di por hoy. Es un Google Maps de tetera. El Google Maps de tetera que me pueden consultar a mí. Yo les contesto a todos por mensaje privado si alguien tiene. Si alguien me dice, yo vivo en Adrogué, ponele. Por ejemplo, ¿dónde? En Adrogué, no, La Colorada puede llegar. Ay, vamos todas a la Colorada. Pero al costado de la suben Colorada. Info también. Me suben info, me están mandando. Hay que hacer, Barbie App. Barbie App, la voy a hacer en cualquier momento. Chicos, la verdad que les he dado todo y la semana que viene, esto no termina. Esto continúa. Y para terminar este Fight Clotín del día, tengo un tema precioso, precioso, precioso. ¿Quién tiene una poronga tatuada en la espalda? El señor Cristian Castro, que les va a cantar Azul. Oh. Azul me quedo yo cuando miro un activo y me hace vibrar como loca. Cervantes. ¡Ah! ¡Cervantes!
De 9 a 13, escuchás a la Negra Bernassi. ¡Negra! La Negra Pop. Promete cuidar como nunca a nadie mi auto, el más lindo del mundo, en la vereda como en el garage, y en la llovizna como en la tormenta. ¿De esas que el pronóstico te deja gamba? Sí, requeremos, porque en San Cristóbal Seguros cuidamos eso que tanto querés. Asegura tu auto, casa o comercio. No escuchas el 0,9, 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
llego un 10. Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Móvete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Leche modificada para niños, Watt, sabor vainilla, libre de gluten, complementa la alimentación de niños mayores de 2 años, no es sucedáneo a la leche materna. Yo descanso en mi Canon. Canon siempre es mi colchón y Canon es mi colchón. Canon es mi colchón. Canon es mi colchón. Lo disfruto cada día, me siento mucho mejor. Promete cuidar mi comercio como él se lo merece, en días laborales como en feriados nacionales, en la apertura como en el cierre de cada día, y hasta que una nueva mudanza nos separe. Sí, obvio que queremos, porque en San Cristóbal Seguros cuidamos eso que tanto querés. Asegura tu comercio, casa o auto. Número de inscripción 0192, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. Llega a Disney Plus, la nueva serie de Carol Sevilla, Siempre Fui Yo. Acompaña a Lupe a vencer sus miedos más profundos y a descubrir el misterio detrás de la muerte de su padre. Viví esta historia llena de música. Siempre Fui Yo. Estreno 15 de junio en Disney Plus. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulta en www.disneyplus.com. Cuando juega Argentina, vos confías en tu cábala, tu remera de la suerte, tu bufanda de la suerte y hasta tu lugar en el sillón de la suerte. Pero para pagar seguro, confías en Visa Débito, porque Visa Débito protege tus transacciones en tiempo real para que vos pagues seguro donde quieras, cuando quieras. Esto es Visa, una red que trabaja para darte más. Hasta el lunes, super fin de semana con 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en Lay's, Café Dolca, Cacao en Polvo Nesquik, shampoo y acondicionador Dab. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en fideos secos, desodorantes corporales y jabón líquido para lavar la ropa. 3x2 en golosinas y jabones de tocador. 40% de descuento en cervezas seleccionadas. Además, 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. ¿Dónde está ella? Pasan cosas. Quédate escuchando La Negra Pop. En vivo. En vivo. Desde el Centro Cultural Kirchner. Ponchame. Ponchame la cara. Ponchame la boca. Ponchame. Ponchame las tetas. La concha de Ponchame. Estoy en el Centro Cultural Kirchner. ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Esto iba a ser mío. Se iba a llamar Centro Cultural Yo. ¿Y qué pasó? Hoy estoy asustada, chicos. Sácame la música. Estoy asustada. Me siento tan mal. Ponchame la boca cuando digo tan mal. Pero, ¿saben qué? No voy a dejar de luchar por cada uno de ustedes. ¿Por qué me pusiste la música? Sacame la música, ponchame la boca, ponchame las tetas, ponchame la concha. ¿Qué te pasa? Poneme la música. Por cada uno de ustedes voy a luchar. Voy a luchar por mi pueblo que me clama, que me pide, que me necesita. ¿Pero saben qué me da fuerza para seguir luchando? ¿Saben quién me da la fuerza? Soledad Acuña. Sos vos, Soledad Acuña. Solcito. Gracias. 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 Por fin una mujer con los dos huevos bien puestos, como a mí me gustan las mujeres. Con unos huevos así, señores. Ponchame la mano, ponchame la boca. Ponchame. Así los huevos, señores. Por fin, un verdadero macho con el coraje suficiente, con el coraje para prohibir
el lenguaje inclusivo. Gracias. Ustedes, gorditos hipsters, gorditos de bermudas que pasean bebitos y hablan con la E, elegante que lo que... ¿Qué hablan? Ustedes son los que traen la violencia. ¿Me estás ponchando? ¿Me estás ponchando la cara, la boca, las tetas, el minón que soy? Ponchame toda, sacame la música. Ponchame la cara. Ponchame la boca. Ponchame más. Chupame toda. Acércate. ¿Qué país, señores? ¿Qué país? ¿Cómo duele, no? ¿Cómo duele este país? ¿Cómo me duele la toda? Me duele. Como te debe doler a vos. ¿Saben qué? Se les termina, violentos, gorditos putos. Se les termina, gorditos chupaverga de jengibre. Se acabó esa deformación violenta de nuestro lenguaje. El miedo se va, chicos. Yo sé que todavía vivimos con miedo, lo sé, inseguros, temerosos, de que algún día vengan y te obliguen a decir vegane, que te obliguen a autopercibirte. Yo no quiero autopercibirme, ¿eh? No quiero. Dejen de violentarme. Poneme la foto del gordo. ¿Tengo la foto del gordo? Dejen de violentarme. Dejen de perseguirme. Dejen de arrancarme la ropa para que se me vean las tetas. Dejen de hacerlo. ¿Quieren ver mis tetas? ¿En serio? ¿Quieren ver todas las tetas? No, para. ¿Quieren verme las tetas? ¿O vienen? ¿A qué vinieron? A verme las tetas, la boca, la cara, lo fuerte que estoy, lo bien que hablo. ¿A qué vienen? No se las voy a mostrar ahora porque, ¿sabes qué? Estoy harta de los violentos. Ponchame diciendo harta. Escuchen, maricas violentos. Escuchen, tortas violentas. Y nadis violentos. Hipsters violentos. No me van a detener. No van a hacer que deje de luchar por mi pueblo. Porque yo los mato, querido. Los mato. Yo los prendo fuego vivos. Y la ceniza las meo. Y con la pasta me hago una pipa y me fumo un traba. Me fumo un traba y el humo te lo tiro en la cara a vos, gordo payaso. ¿Dónde está la foto del gordo payaso? Gordo payaso, gordo cubano. Qué asco me da tener un presidente gordo y cubano. Asco me da. Hay que matarlo. Y la verdad lo digo sin violencia, chicos. Lo digo sin violencia. Hay que matarlo. Sin odio, como soy yo. Sin odio, sin venganza, solamente con este cuerpito. Que vine a darles todo. Hay que matarlo al gordo porque nos merecemos, ¿saben qué? Un país en paz, un país en armonía, con amor, con hermandad, con solidaridad y sin lesbianas violentas con el sobaco peludo. Por eso nos merecemos un país en serio. Matemos al gordo pachanga. Viva yo, viva la libertad. Gracias, poneme música. Ponchame la cara, ponchame el culo, ponchame las tetas. Ponchame la cara, ponchame el culo, ponchame las tetas. Ponchame la cara, ponchame el culo, ponchame las tetas. Que se preparen que ya viene pa' pegarle. Yo sé, mami, que ahora te vas a sacar. Lo que me gusta es que te dejas llevar. La sangre en los colmillos te hace excitar. A esta gata no la vas a ensuciar porque le gusta la lavandina. Dame más lavandina. Como le gusta la lavandina. Dame más lavandina. A ella le encanta la lavandina. Dame más lavandina. Como le encanta la lavandina. Dame más lavandina. Ella prende la turbina, la perra fina y discrimina. Con su lengua te perfora y te asesina, porque es dañina. Con su boca de letrina
ella te arruina. Va a la banquina, antitoxina, contamina su saliva de malamina y su adrenalina te fulmina y te camina porque le gusta la lavandina. Acaba de entrar el maestro de ceremonias, el señor divino Humberto Tortonese. Divino, felicidades. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Claro, un poco de maltrato. Hola, Bebote. Hola. Te llamamos para que vengas a festejar tu cumpleaños con nosotros. Ay, sí. Fue ayer y la verdad... Qué bien que estás de cara. ¿Qué te hiciste? Porque me regaló Celeste muchos productos para la cara. Y ah, estoy poniendo todo, todo junto. Escúchame, dejaste mucho trabajo también. Y dejé mucho trabajo. Y eso es importantísimo. No, les digo la verdad. Poder quedarse en la cama hasta las 11... Yo ¡cállate, no sé Humberto! ¡Vago! ¡Planero! No sé quién lo logra, pero... Claro. Lo pagamos nosotros después. Escucha, lo pagamos nosotros con mi plata, estás haciendo sí, eso. Con toda la plata de, que, toda me, la plata de nosotros. Que vine guardando. Pero realmente hace muchísimos años que no me quedaba en la cama, haces nido y es un viaje de ida. Porque ¿estás con yoguineta? Estoy, la yoguineta la tengo abajo, me puse un pantalón más o menos discreto para agarrar. Porque llego a casa, me saco el pantalón y quedo la yoguineta. ¡El olor! No vengas como Carlos. Che, ¿dónde está tu acompañante? ¿Que no lo dejaron entrar? Sí, todavía no, todavía recién no se... ahora entró Coquito. Coquito, ¿qué haces, mi amor? Le mandamos besos a Coquito, pero no dejaban entrar porque me dijeron, ¿viniste con un menor? Le digo, no, sí. No. Y yo explicando nervioso. El novio. Antes que me metan preso. Esposa cada vez más chiquitos. Cada vez más chiquitos. Pero la duda en la puerta, me dijo, Humberto, un menor. No, es amigo de Vicente. Humberto vino con un menor. No puedo... Sí, que se sepa. Estamos en las cámaras, está todo esto saliendo claro, a YouTube. Que se siente con el titiriri. Está el novio de Lizzy. ¡Titiriri! ¿Cómo le dice Lizzy al novio? ¡Titiriri! ¡Titiriri! Lo saludé porque no lo conocía, lo conozco por las redes. Tus novios se conocen por las redes. Claro. Sí, sí. Al otro ya dejamos de seguirlo, todo, lo odiamos. Sí, lo odiamos. Todo, ahora lo seguimos a este, a Tiririri. Todos lo queremos a Tiririri ahora. Arroba Tiririri. Arroba Tiririri. Humberto, ¿cómo está la ciudad? Qué calor. Hace calor. La ciudad hace un frío tremendo, que hace mucho que no hacía tanto frío. No se pongan a empollar porque no va a salir, el huevo no va a abrir. Hoy no es el día. Hoy no es el día. No se metan huevos en el culo porque pero no empollan. Pero Humberto, ¿cómo vas a dar estos consejos? ¿Quién se va a meter? Son consejos de la gente común. Pero no es gente común lo que estás diciendo. Por favor, te lo pido. Ay, qué calor, me voy a sacar. Sácate todo. Hoy un desnudo cuidado de Humberto Tortonese. Le prometimos sorpresas, le prometimos todo y acá lo trajimos. Qué lindo lugar. Y sabes que veníamos con Coquito en el auto y escuchando y dijo, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Y dijimos, yo esa voz la conozco. ¿Qué periodista es? ¿Qué periodista es? Y no la sacaba y no la sacaba. Y era Martín Bonavetti. Claro, el papá. Cuando lo descubrí, claro. Que bien que habla. Y pero porque él es inteligente. Es de buena que uno cuando piensa en tener un pibe tiene que tenerlo con alguien que claro. Tenga lo que uno no tiene. Qué buena familia. Entonces él tiene que, digamos, a ver. Llevarlo y mirá que lo has peleado. Basta, Humberto, no cuentes las intimidades, estúpido. Los raviolones. Yo siempre me acuerdo la época que fuimos a comer unos raviolones. Las discusiones. Es que fuimos a la Loma del Culo también. Sí, fuimos a comer los raviolones a Tomás Jofre. Ah, claro. Espectacular. Recomendable absolutamente. Total, para que vayan. Es que nos tendríamos que haber quedado a dormir y después nos íbamos a X, ¿cómo se llamaba? A la zona X. Zona X, que era todo ahí nomás. Que, era, que es un. Suipacha. Suipacha, claro. Que es un boliche con tierra y todo. Todavía sigue. Donde se sí, va. Claro. Esas cosas no mueren. Barbie. Los nervios. Sí, ¿cómo claro. Sabes? Ella, una emoción. ¿Vos fuiste solo? No, yo no soy. Vos sos más de kilómetro cero. Yo soy más de kilómetro. Yo soy más de acá. Ella es más fina. Yo soy más delicada. Fina. Siempre fui muy delicada. Fina. ¿Qué hablas, Nicole? Bueno. Sí. No, te lo pido. ¿Qué estás diciendo? Tampoco kilómetro cero. Cosas así que hablan ustedes cosas de negros, no entiendo nada. Me súper divierte igual. Me parece divertido. ¿Cómo estás ahora? Nada, estoy súper bien, por suerte. Bueno, me hice un café que es súper sencillo, que le puede hacer cualquiera en la casa. O sea, es fácil. Lo único que tenés que tener es mucamas mínimo una, ¿no? Obvio. Entonces, si me haces un café y ya está. Ya sabes. Súper. ¿Y cómo? Pero... Por eso vivo sola, porque es súper práctico. Bien, me gusta que nos des todas estas alegrías. Ustedes saben que fue el cumpleaños de Humberto Tortonese, sí. ¿No? ¡Sí!
Ya fue. Yo no, nunca pensé que iba a llegar a los 40. Te Humberto, digo la verdad. No tenés 40. No, tenés más de 40. No. Cumpliste 58. No. Oh, mirá, mirá qué hermosura. La torta tristona. La torta para abajo. ¿No tenían una torta no. de verdad? Bueno, pero mejor, porque si te piden una de Maru Botán es mucho. Yo quiero una torta betular. Betular, una betular. Una betular. Pero bueno, ya me hizo. Pero mira, no está nada mal, no ¿eh? Pero qué mal. Torta pequeña. A mí me gusta la torta grande. Gracias, sí. Claro, la torta tiene que ser grande. El gran tortón. Lástima que no prende. ¿Querés comer sanguchitos primero, Beto? No se ve la llama. Te vamos a traer unos chonguitos de... Viste que no se escucha bien y todo, no, es como que no se sabe para qué lado. Ahí prendió. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla cumplirse. Que lo cumpla feliz. ¡Tres deseos, Beto! ¡Ay, ya! ¡Ay, me está cuidado! ¡No se apagó! Ah, ¡No se apagó! ¡No, solo no se apagó! ¡Cuidado! ¡Una desgracia! Se tiró todo. Vas a quedar electrocutada. ¡Meme! ¡No! ¡La emoción, meme! ¡Temeaste! ¡Bien, Humberto! Sabíamos que iba a suceder. ¡Largo el pito! Si pueden traerme una bailarina, yo limpio que me encanta. Apaga, Roberto. Sí, pero apagué, pero se prendió. ¿Pero pensaste tres deseos? Tres deseos más. No, ¿cuántos años llevas? Son tres. Nueve por... cada 40, nueve deseos. Nueve. Pero no tenés 40 años, hombre, tenés más de 40. Yo me quedé en los 40, no puedo cumplir más. Sí, pero qué bien te hicieron las cremas, boludo. Un día te pusiste. ¿Por qué no te ponías crema? Sacale la... Poné que me pone nerviosa. ¿Qué pasa? Ves que prende de nuevo. No, ¿sabes lo que pasa? Que agarré las cremas y leía. Digo, ¿qué es esto? Ojo. ¿Esto qué es? Nariz. No sé, arrugas fuertes. Otra que pero era... estás como aceitado. Y otra que era esa. Ojo, sí, al límite de Clem, cortá. ¿Te acuerdas que Clem estaba sí. todo como de... Como que se hubiese puesto... Transpirado. Tengo ganas de empezar a usar peluca porque el otro día... Ahí tenés una al lado, si querés. Sí, no. No, no se la saques. No se la... Bueno. El otro día vi esto, el diario de... estoy muy mal de la memoria. Ana. No. Warhol. ¡Ay, Dios mío! De Warhol. Claro. Y vi cuando él estaba firmando muy bien y viene una y le saca la peluca. Y acá le hicieron lo mismo. A Federico Clem. Le hicieron lo mismo. Pero en un, haciéndose un pete. No digas. Yo les cuento la verdad porque yo después me en el boliche. Después claro, ¿vos qué te importa? Vos después te vas, nos dejás el problema a nosotros. Bueno, ¿y a vos te ha pasado de algo así? No, pero digo, quiero usar peluca para que me pase. Para que me saquen la peluca y vaya humillada, así como humillada. Claro. Sí, yo tengo que hacer un par de ay, tengo que agradecer a la gente, tengo que agradecerle. ¿Qué es agradecer? Bueno, ¿qué querés que haga? ¿Qué te pensás? ¿Que todo es gratis, Humberto? ¿Querés que te ayude? Vos no sos nada agradecido. No me gusta agradecer. No hay que agradecer tanto. Me lo merezco. Al final dices, tenés que ser agradecido. Basta. Un poco agradecido tenés que ser. Un mínimo. Se fueron los directivos recién, no te quisieron cruzar. No quiero más. No te quisieron cruzar. Pero a mí me contrataron. ¿No te dijeron que te iban a contratar a vos y que a vos te iban a sacar, que ya estaba lo tuyo? Me dijo, no sé por qué te llamaron, vergüenza nos das. No hay que agradecer, es verdad, tenés toda la razón. No hay que agradecer, más. Porque el enchastre que alcanzas la botella y te dice gracias, tenés que decir gracias. Tenés que decir gracias. Pero no sean brutas, quieren. Si alcanzás ya está, el gracias ya está implícito. No, está implícito. La gente tendría que llegar a un lugar. ¿Por qué tenés que decir hola cuando llegas? No, llegaste. ¡Burras! Está en el aire, Lola. ¿Cómo está en el aire, Lola? Mira, yo entro y ya es... Hola. O sea, no hace falta decir hola. No, vos digo, ¿me alcanzás esa tacita? Pásame la tacita. Dámela. Humberto. Sí, claro. Gracias. Gracias. Te devolví porque tengo buena onda. Si el otro sabe, te dice de nada. De nada. Que parece mala onda, pero no, es así. No, claro. Gracias a Panadería Bellas Artes que nos trajo hoy su exquisito catering para disfrutar. Visítalos en Charcas 4118 en Palermo y tentate con sus sándwiches, tartas, empanadas, gourmet, desayunos personalizados a domicilio y mil delicias más. Tenés que festejar, pensá en Bellas Artes. Seguilos en Instagram y ganate un desayuno para papá en su día. Viene el Día del Padre, chicos. Ninguno. Ninguno tiene padre acá. No. Todos muertos, pero tres. ¿Vos tenés tres padres muertos ya? Sí. Yo le festejo a mi padre muerto. Así recemos. Pará, ¿no tenemos un padre para ir a visitar? No. Chicos, llamemos al padre de Vicente de nuevo. Al padre de Vicente. Claro, Martín es el padre de todos. El padre de la patria. Es arroba Bellas Artes Panadería Artesanal. Muchas gracias también a la gente de Coffee Store por el café y las cosas ricas para que disfrutemos. ¿Les dieron? Nada.
¿En serio les dieron? Ah, muy bien. Yo pensé que no. Bueno, che, ay, mira, tengo que darles el notición también. ¿Va el notición ahora? El lunes 13 a las 19 horas, Babi, que no es ese chico par, presenta su nuevo álbum Pochoclos. En Abasto, podés creer, en el Abasto Shopping. El cantante de trap va a estar dando un show gratuito y vos tenés la oportunidad de ser parte. Descárgate la app y sé de las primeras 600 personas en entrar. Va bien, Abasto. No, 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 no. ¡No! No te lo pierdas. ¡Qué susto! Pensé que había hecho algo mal. ¿Qué le pusieron a Humberto al lado? Llegó. Este... Un tacho de basura. Hola. Para que vomite. Es que realmente estoy descompuesto. El vomitador. Venía, ponete el tacho. No, pero me encanta el tacho. Dejalo. Dejalo que queda bien. Viví con tachos al lado toda mi vida. Es lo más prolijo que tenemos en toda la mesa. Chicos, bueno, yo, no sé. Pero yo no vos soy bárbara. Yo no soy prolija. Vos sos yo... una administrativa. Y porque... Sellando. Y bueno. Amo. 76, amo. 77. Amo. Chicos, voy a hablar de cosas que capaz que no les gusta, pero las tengo que hablar. Bueno. Porque entre todos somos una familia nosotros. Ustedes saben, y en las familias uno dice las cosas que a veces uno se las guarda para no compartirlas, pero yo las no te guardas mucho tampoco. Errores que dije a Roberta. Vos no te guardas mucho tampoco. ¿Vale, vos? Errores de higiene más comunes. Ay, ¿qué? A ver, ¿qué? Que los hombres cometen con su pene. ¿Qué? Sí, quesito. Humberto. ¡Me voy a la mierda, Humberto! El cogotito cóndor. Como cogotito cóndor. Hay un el huevo abandonado. Yo no voy a nombrar, pero hay un conductor muy famoso. Que... ¡Basta, Humberto! Que le están dando con todo al conductor. ¡Dame una pista! Que le están dando con todo al conductor, tal cual. Voy a hablar, cambio de tema. ¡No, no! A mí me quieren escuchar de cómo se lavan el pito. Estamos en YouTube. Yo no puedo hablar de cascón. ¡Quesito! 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 Mejor dicho... Es Megma. Se llama así el quesito. Es un superhéroe. Pero ¿cómo hay que lavársela? Porque yo fui a un club de eso. Vos no tenés idea. Yo no tengo ni idea. Qué fuerte es todo. Yo no sabía. Por algo me fui de un programa tan escuchá. Fuerte. Es que no sé. Yo porque te quiero enseñar. No, me gusta que me gustaría saber cómo lo hacen. Claro, para amor, averiguar. Escuchá, Para ver, amor. A ver, tenemos mellizos para lavar en casa. Así que no, nos viene bien. No utilizar un jabón específico para lavar el pene. O sea, no, el pene, claro. El penejón, el jabón, como claro, no sé, no, sí, no, claro. No. Penezona. Una correcta higiene implica la limpieza diaria de toda la zona. Chicos, es fuerte. Yo no sabía que era del pene. Justo, lo hacen hoy, que está todo grabado. Pensé que no era del pene. No, pero es muy importante. Yo leí errores de higiene y la agarré, no, ¿entendés? Yo no miro antes lo que hago. Errores de higiene del culo, porque no, es más fácil con el bidet y todo, zona. Te ayudamos. Cuando está chiquitito, ¿igual es toda la zona o cuando está grande? Porque es importante. No, mejor... O te queda parte sucia. No, mejor medio muerta, no, así como... Basta. No lavarse después de una relación sexual está mal. Hay que lavársela. Claro. Y pero el olorcito a veces es para la gente morbosa. Sí. Que quiera la mañana. Basta. Pero por 15 minutos. Claro. De un día para otro, no. Tienen que usar ropa suelta y tejidos naturales. Todo suelto. Los huevos, los huevos al aire tengo. Los huevos al viento. Me cagas al viento. Los huevos al viento era genial. ¿Quién cantaba tengo los huevos al viento? Yo se lo enseñé a unos chicos de chiquito. ¿Habrá sido a mi hijo? Seguro. A todo el grupo del colegio. Al grupo del colegio te lo enseñé. No, no te lo enseñé. Bueno, es muy fácil. Tengo los huevos al viento, me cago en Sarmiento que me hizo estudiar. Estamos es de bruto. Centro cultural, cultural. Es de colegio de brutos. No limpiar dentro, utilizar pero crema. Bueno, ¿cómo? No, no voy a hablar de pero clima. Adentro, todo para... Adentro bueno. Como cuando limpias la bombilla del mate. Claro, claro. Claro. Claro, hay que limpiar adentro. Sí. No. Dice que no, los penes no circuncidados necesitan una especial atención al prepucio. Porque el circuncidado, el que no está circuncidado puede hacer. Bueno, lo lleva para adelante, llena de pis y larga. Ah, yo lo hago. ¿Cómo? Pero vos tenés que... ¡Estás loca! ¿Cómo? Se lo hace a Tiririri. ¡Vos sos mina! A Tiririri se lo hace. Vos tenés que tener la imagen que tenés Conchita. Te lo dije 10.000 veces. ¡Conchita! 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 ¿Qué haces? Hace capuchón. Apretás, capuchón. ¡Basta los dos! Pluma. ¡Los dos se van! Sí, mis dos invitados son un horror. No, horrible. ¿Pero horrible. Por qué me llevan? Es la verdad. Dos cosas que me fascinan. Eso y cepillarme los dientes mientras pillo.